a los asesinos. Salvador Atenco, y de haber recordado los hechos de hace 9 años, en los que un compañero nuestro, como aquí ya narró quien me antecedió, perdió la vida, y un día antes también habían asesinado a un joven a mansalva, la misma policía, al tratar de incursionar y de evitar la protesta de los dignos pobladores del San Salvador Atenco en contra de los planes del aeropuerto, que hoy nuevamente desempolvan el proyecto y tratan de imponerlo. Nosotros, como trabajadores de la salud, hace 9 años nos reunimos en Tlatelolco para decidir y a dar solidaridad a los compañeros en Atenco y estar juntos luchando en contra de esas intenciones del gobierno por despojar las tierras y el territorio de los campesinos de ese lugar. También está jugando el maestro luchando, también está jugando con el pueblo. Se levante por más libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por más libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Así es. Los maestros aglutinados en el magisterio mexiquense contra la reforma educativa, maestros federales y maestros estatales, que son impulsados por organizaciones sociales en las comunidades donde el gobierno no ha querido ni ha pretendido atender la educación, decidimos conformar el magisterio mexiquense contra la reforma educativa. Esta lucha la hemos emprendido decididamente para defender la educación pública, la mal llamada reforma educativa, que tiene como objetivo solamente privatizar la educación. Es la pretensión única y establecida del gobierno para acabar con los derechos de la población, pero además atenta contra los derechos de los trabajadores. Desde el momento que quiere acabar con las plazas bases, desde el momento que quiere acabar con la educación pública. Por eso los maestros decidimos unificar nuestros esfuerzos, porque sabemos perfectamente que solos no podemos avanzar. Sabemos perfectamente que la lucha del maestro está con el pueblo, está para el pueblo, para servir. Eso es lo que tenemos que hacer los maestros comprometidos, no aquellos maestros turquesa que se parte la madre solamente, dicen ellos en sus eslogan, para hacer exámenes, para no hacer más que el títere del gobierno y dar una educación tan baja que no lo podemos llamar de calidad. Bajo ese eslogan, el gobierno ha querido y quiere privatizar la educación. Bajo un eslogan, unas palabras de calidad que no tiene que ver nada efectivamente con lo que significa la educación para el pueblo. Los maestros hemos decidido unir nuestros esfuerzos desde hace tiempo, desde que nos constituimos como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en 1979. Desde entonces hemos estado junto con los compañeros que luchan por la defensa de la tierra, por la defensa del trabajo, por la defensa del agua y todos los recursos naturales. Aquí estamos nuevamente.
Es necesario que le digamos a este mal gobierno, como decía la compañera hace un momento, a este gobierno asesino, a Peña Nieto, que todavía tiene la cuenta pendiente, que todavía tenemos pendientes con ellos diciéndoles que no podemos permitir que asesinen a la gente que lucha por la tierra, que asesinen a la gente que lucha por sus derechos, que asesinen y desaparezcan a gente que está luchando únicamente por un mejor pueblo, por una mejor nación, como lo hicieron con los jóvenes normalistas, los 43 desaparecidos, como lo hicieron con el joven que desollaron, como lo han hecho con los jóvenes que luchan y lo decapitan y les quitan las manos y les callan la boca solamente con eso, decapitándolos. El profesor Fernández Ney, que el día 30 de abril cumplió un año en el reclusorio de Colima de las Flores por defender la educación pública, por defender los proyectos educativos innovadores y por lo cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de México le construyó un delito para encarcelarlo. El día de hoy... ¡Presos políticos! El magisterio mexiquense, vamos a recorrer el Estado de México exigiendo en cada uno de los puntos la libertad de los presos políticos, la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ya 7 meses, la libertad del compañero Oscar Hernández Neri como preso político del magisterio mexiquense. El día de hoy y el día de ayer se cumplieron 9 años de la represión que ejerció el gobierno del Estado de México a cargo de Peña Nieto en ese entonces, de la represión que ejerció contra el pueblo de San Salvador Atenco. Por ello, el día de ayer, este pueblo de la extinta resistencia caminó en las calles del pueblo de San Salvador, pero también fue a las tierras de cultivo en donde el gobierno federal pretende imponer el aeropuerto, el supuesto aeropuerto que salvaguardará los intereses de los grandes ricos de este país. Le damos la palabra a la compañera Marta para que nos dé un mensaje de la delincuente. ¡La cuenta está pendiente!
dado el saludo y las gracias por tener el privilegio de mantener el fuego encendido, que representa también la energía que vamos a tener para seguir en esta lucha, pedimos a quien nos lo va a recibir que venga aquí a y que nos ayude para limpiar toda la porquería que hay en este país. Entrégalo. Cuídalo, compañera. No debes cuidar a nadie y debes mantenerlo encendido hasta que te lo entreguen a la siguiente comunidad. ¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Porque vivo Zapata!